Mi nombre es José María Grajales López, tengo 27 años, actualmente estoy radicando en Ellington, New York. Gracias a Dios se dio la oportunidad de venir a trabajar acá a Estados Unidos. ¿Y a qué te dedicas acá? Estoy en un establo de ganado bovino, lechero. Atendiendo partos, cuidando ahí a las vaquitas para su mejor producción. No, pues me fascina, crecí en rancho, una vida muy bonita la verdad. Desde pequeño me ha gustado cantar. Recuerdo que desde los 4 años yo me inscribía en los concursos de canto ya del pueblo. Y era mi sueño estar en este programa, ya que era fans desde cuando estaba ahí en Chiapas. Wow. Veía el programa y dije, algún día quiero estar ahí. Aún no me la creo, la verdad, pero acá estamos. Existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. Aunque estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Muchas gracias. Escogió la de su paisano, Julián. Claro que sí, don Julián Álvarez. Un saludote para él. ¿Y lo conoces a Julián, hijo? Sí, una vez me dio la oportunidad de subir a un escenario con él. Ahí en el pueblo. ¿Le estuviste insistiendo mucho, así enfadándole o así no, a la primera? Yo llegué ahí a la feria y se dio la oportunidad de pasar ahí donde se ponen las tarimas. Y le hice seña que quería cantar una canción con él. Y me es hizo amor, que subiera al escenario. Gran compañero. Cantamos la de Olvídame. Oye, vale, pues yo te doy el pase de mi compa Chema porque lo hiciste muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Super pase, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Ahora, sí te falta... El pelo en la sopa. No, digo, mejorar la parte escénica, como andabas ahí nomás como caminando, como que se te perdió algo, pero cantaste muy chido y te doy el pase. Bien recibido el consejo de Pepe y muchísimas gracias por darme la oportunidad. Que estén bien. Estamos, Chema, en cuartos de final, hijo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Ahí estamos, vale. Es que tú imagínate de estar curando las vaquitas y todo a un escenario y tú quieres que ella se mueva como profesional. Claro, que qué bueno que le des el consejo. Mejore, pues, si no, te lo vamos a dejar ahí. No, ¿cómo que cuida vacas? No manches. Pues hay que decirle lo que sigue. Okay.